como un manantial de agua pura. Para mantener buenas relaciones tanto en el ámbito personal y familiar, como en el laboral y profesional, es importante partir de la realidad que todo ser humano tiene defectos, pero también está lleno de muchas virtudes. Cuando las relaciones, sin importar de qué índole sean, enfrentan problemas, con frecuencia hay una lista interminable de lamentos, quejas y decepciones de un lado y del otro. Por lo general, siempre aparenta haber una víctima y un victimario, pero la experiencia ha demostrado que en un conflicto hay dos culpables, no uno solo. Lo más probable puede ser que uno haya aportado más al problema que el otro, pero eso no quiere decir que ambos no tengan un grado de culpa en el problema. Es usual que haya problemas. En todas las relaciones que mantengamos, no es fácil tratarnos entre los seres humanos. Hay tanta miseria, malos pensamientos y sentimientos que interfieren en mantener buenas relaciones. Pero debemos procurar mirar a las otras personas como un manantial de agua pura, aunque a veces puedan aparentar ser un pozo de agua turbia y contaminada. Es importante aprender a minimizar los defectos de las otras personas y resaltar sus virtudes. Las personas por lo general no son lo que nosotros esperamos que sean. Son diferentes, tienen su propio carácter y personalidad. Pero eso no debe ser impedimento para poder mantener relaciones sanas y amenas. Debemos partir del hecho de que todos somos manantiales de agua pura. Aunque podamos encontrar a personas conflictivas, amargadas y resentidas, que han convertido su manantial en un pozo de agua amarga. Es indispensable que cada uno procure cuidar y mantener su manantial, y ayudar a otros para que no permitan que sus manantiales se contaminen de basura y desechos que puedan salir de un corazón resentido y amargado. Tratemos de obtener y resaltar lo mejor de cada ser humano, porque todos tenemos algo de miseria, pero podemos tener un manantial del cual brote mucho amor, bondad y solidaridad. Todas las personas tenemos valores, dones y virtudes inexplorables, que no han sido capitalizados o aprovechados en su justa dimensión. Observa, busca y escudriña las virtudes de las otras personas que tienes a tu alrededor. Algo bueno siempre encontrarás. Corrige sus defectos y errores con amor. Pídele a Dios que te enseñe a actuar amorosa y bondadosamente, y verás que el mayor beneficio serás tú mismo. El apóstol Pablo nos recomienda hoy como ayer. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaba, y renovarse por el Espíritu desde adentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que él crea en la verdadera justicia y santidad. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Quiero estar en tu presencia. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de Amén.